chicos, soy Gerier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones. Estamos en Insurmountable, ¿vale? Complicado de cojones, Insurmountable. Se trata de escalar montañas, así de sencillo. Bueno, ni tan sencillo, porque veo en las etiquetas del juego que es un roguelike. O los desarrolladores del juego lo han clasificado, calificado como roguelike, además con muerte permanente. Así que tengo mucha curiosidad, porque somos un alpinista y se trata, pues eso, de escalar montañas. Tiene sus checkpoints, tiene su estrategia. Me imagino que hay que utilizar diferentes tipos de herramientas para subir diferentes tipos de paredes, ¿no? Como en la vida real. Y no sé, me llama mucho la atención. Así que quiero jugarlo. Está en español, igual se agradece. Cuando nuestra estadística que no sea la salud se reduce a cero, la partida no se acaba, pero estarás en peligro. O sea, me llama mucho la atención el hecho de que sea roguelike con muerte permanente, ¿sabes? Y somos unos alpinistas que quieren subir montañas. O sea, ¿cuán turbio puede ser esto, tío? Para que tenga conceptos a lo Isaac, ¿sabes? ¿Conseguiremos objetos que nos mejoren ciertas cosas? La resistencia al frío, o la velocidad a la que escalamos, o algo así. Tengo mucha curiosidad, ¿eh? No lo estáis viendo, pero aquí pone, detrás pone cargando, ¿vale? O sea, aquí, cargando. Parece que se juega con teclado y ratón. Sí, porque el mando no me deja elegir nada. Vale. Elija a tu alpinista, aventurera, científico, periodista. Eres una aventurera testaruda donde las haya y siempre estás a la búsqueda del próximo gran desafío. Carrera. Al moverte, pierdes menos tiempo y ganas temperatura corporal. Menos 35% pérdida de tiempo en cualquier terreno. Más 2 de temperatura corporal por hora al moverte. Duración 3 horas. Recuperación 24. Permite al jugador descansar en la tienda hasta la mañana siguiente. Guantes de escalada. Menos 10% del gasto de energía en cualquier terreno. Un objeto del mismo tipo a la vez, vale. Comida enlatada, más 33% de energía. 33% del valor estadístico máximo. Científico. Vista de águila. 150% de distancia máxima de la cámara. Análisis. Invierte algo de tiempo para obtener experiencia. Más 4 por hora. 180 experiencia de... Por empezar, ¿no? Bastón de senderismo. Este tiene botas, guantes, un piolet. Y su perk es carácter decidido. Ignora los efectos negativos del tiempo y del terreno durante 4 horas. Joder, está muy cheto, ¿no? Esté caliente, temperatura corporal. Voy con la aventurera, ¿vale? Si nos gusta el juego, hacemos con otro personaje. Aventurera. Te has sumergido en las... ¿cómo? En las salobres profundidades del océano en busca de tesoros hundidos. Has estudiado culturas extintas hace mucho tiempo en el corazón de las selvas tropicales y has desenterrado ruinas ancestrales en desiertos infinitos. Ninguna aventurera se te ha resistido y nada ha logrado detenerte jamás. Pero ahora te aguarda un nuevo desafío. Una lejana isla oculta desde hace mucho bajo un banco de niebla. Una cordillera que no aparece en los registros y unos picos que se elevan hasta el cielo. Es el sueño de todo aventurero y tu oportunidad de aparecer en los libros de historia. Difícil, insurmountable. La muerte siempre a tu lado, dificultad extrema, desafío mayor, vale. Supongo que tengo que elegir lo normal y pasármelo aquí. ¿Lograrás llegar a la cima? El nivel de dificultad estándar, es un reto, pero factible. No podrás cambiar tu elección durante la partida. Sí. Montaña 1, montaña 2, vale. Asciende a la primera cumbre, pero recuerda que no la superarás hasta llegar a salvo al campamento base. Hasta entonces, estás en manos de la montaña. Qué guapo, tío. Ruta 1, ruta 2 y ruta 3. Noches cálidas. En esta ruta las noches son más cálidas de lo normal. Entorno misterioso. Esta ruta está plagada de sombras y ruidos. Joder. Las noches son más cálidas de lo normal. Tormentas severas. Ah, mira. Esta ruta está plagada de sombras. Menos 0,15 cordura por hora al moverte. Más 1 temperatura corporal por hora al moverte. Ok. Se activa durante la noche. O sea que hay ciclo de día y noche. Más 25% de gasto de energía en cualquier terreno. Hay tormentas severas, aumentan los efectos de las tormentas. Nieve firme, el terreno nevado de esta ruta ofrece un mejor agarre. Ruta 1, ya está. Lo primero de todo, ya está. Montaña 1 con ruta 1. Primera cima. Te encuentras al pie de la montaña. Miras a la cumbre y sientes que la aventura te espera. La isla está envuelta en misterio. ¿Por qué no ha aparecido en los mapas durante todos estos años? ¿Será verdad los rumores de que hay unos invasores desconocidos? ¿Quiénes serán? Aunque te encantaría saberlo, tu principal deseo es ser la primera persona que hace cumbre aquí. Por eso has venido, a riesgo de tu vida. Vale, ¿qué hago? Me han dado experiencia por la cara. Logro desbloqueado, primeros pasos, ok. Control de la cámara, mantén pulsado el botón central y mueve el ratón para girar la cámara. Control de la ruta. Tío, o sea, no me pongáis todos los tutoriales de golpe, porque me agobio. Vale.
Terrenos pedregosos. Consume energía de tiempo para desplazarte. Vale. Podría pasar cualquier cosa. Terreno nevado. Eventos. En la montaña pueden producirse distintos tipos de eventos. Si te sitúas en una casilla con uno de estos marcadores, se activará el evento. Salud, energía, cordura, oxígeno. La energía se emplea para escalar. Los lugares escarpados consumen más energía. La cordura disminuye lentamente pero a ritmo constante. Consecuencia del desgaste mental de la escalada. Oxígeno. Se consume especialmente rápido en la zona de la muerte a grandes altitudes. Zona de la muerte. La temperatura corporal se reduce de noche y en condiciones de frío, nieve o tormenta. Vale. Level up. Con cada subida de nivel podés elegir una serie de habilidades. La ventana de habilidades presenta una lista detallada de las habilidades elegidas. Ok, tiempo, normal. Mayor gasto de energía al escalar. Reducción de frío, vamos. Y tiempo, ¿no? O sea, viento, perdón. Eventos. Los eventos te obligan a tomar decisiones complicadas con distintos resultados. Ok. Y dormir. Dormir es un modo seguro de recuperar energía. Si no estás en movimiento, podrás dormir en cualquier momento haciendo clic en el botón de dormir. Sin embargo, dormir sin tienda puede reducir drásticamente tu temperatura corporal, claro. Sobre todo en ambientes fríos. A veces podrás... Vale, ok. Puedes abrir un tutorial en cualquier momento con el F1. Ok. Ok, estamos aquí abajo, ¿no? Puedo marcar la ruta y hacer clic derecho para quitarla. ¿Esto qué es? ¿Qué es eso detrás? ¿Es un loot? A ver. Temperatura corporal está subiendo. La cordura está bajando. La energía también está bajando. El oxígeno, ok. Esto es un loot, ¿no? Velocidad. Fruta desconocida. Descubres algunas bayas silvestres en un arbusto. Tiene un color brillante y anaranjado. Dudas porque podrían ser venenosas, pero te vendría muy bien algo de comida. Me las como todas. Resultado desconocido. Finalizar evento. Resultado desconocido. Voy a probar una. Las bayas tienen un toque ácido, pero resultan refrescantes y sabrosas. Sientes que te llenan de energía y de fuerza para el largo viaje que te espera. Agradeces a la naturaleza que te plantee desafíos, pero que también te cuide. Mira, más energía y más experiencia. ¡Eh, subo de nivel! Especialidad. Experiencia en eventos. Consigues mayor eficiencia en los eventos. Pierdes menos cordura en los eventos. Permite aprovechar al máximo los eventos y eliminar bonificaciones fuera. Paso ligero. Eres especialista en moverte por terreno plano. Gastas mucha menos energía en terreno plano. O sea, en las casillas en las que estoy avanzando, ¿no? Una gran eficiencia energética en terreno plano permite explorar la montaña con ciencia. Explorar la montaña durante demasiado tiempo puede poner en peligro tu cordura. Vale. Hazlos consumir. Eres especialista en el uso de consumibles. Ganas cordura al usar un objeto consumible. Vale, los eventos no. Este, que es el que más voy a usar ahora, creo. Vale. Eres especialista en moverte por terreno plano. Menos 0,5 al gasto de energía en cualquier terreno. ¿Eso qué es? Son como unos cascos, ¿no? Hay que escalar. Hay que llegar hasta allá arriba. Pero es que tengo curiosidad por cada fichita que hay en el mapa, ¿sabes? Esto es otro loot. ¿Puedo mover la cámara, tío? Me gustaría poder mover la cámara, ¿sabes? Hacia allí, por ejemplo. ¿Qué he hecho? Vale, he pulsado descansar, creo. Me gustaría poder ir hacia allí, tío, y explorar. Bueno, mira, vamos hacia aquí abajo. Con el espacio aceleramos la partida. Brebaje. Percibes una fragancia tentadora en el ambiente. Sigas a tu nariz, que te conduce hasta un hombre indígena, delante de una cabaña destartalada. Un misterioso brebaje burbujea en su caldero sobre una fogata. Solo el olor ya resulta vigorizante. ¿Qué pasaría si echases un buen trago? Me acerco y le pido probarlo. Pasan 3 horas. Me acerco con cuidado y robo un poco de brebaje. Pierdo cordura. O sea, vale. Con esto pasa el tiempo. Pero con esto no pasa, pero pierdo cordura.
Es de día todavía, ¿eh? Robo un poco de brebaje. No, no, yo no quiero robar. Cuando el desconocido se percata de tu presencia, sonríe. Antes de que puedas decir nada, mete el cucharón en el caldero y te da a probar su brebaje. Y eso no es todo, también arranca unas hierbas que cuelgan de una cuerda y te las ofrece. Te abruma tanta hospitalidad, pero sientes que no puedes aceptar ambos obsequios. La codicia no va contigo. Oh, papito, hemos elegido bien. Esto me da energía y experiencia, y esto me da más experiencia y me da un objeto. Me da hierba lunar, 20 de cordura. Las hierbas, voy a quedarme con las hierbas, ¿eh? Todavía quedan objetos en restos y se perderán. ¿Cómo? Ah, vale. Lootear. Vale. ¡Qué chulo, ¿no? Tú, este juego está guapísimo. Vamos allá arriba. Es que puedo ir de evento en evento, ¿eh? Pero mira, esto es azul. ¿Por qué es azul? ¿Cuánto tiempo me lleva esto? Eso me llevaría una hora y pico. Y bastante energía consumida. ¿Cómo? Espérate. Esto es dormir, inventario. Más energía. Venga, dale. Puedes hacerlo sin avanzar el tiempo. O puedes avanzando el tiempo, que supongo que será lo mejor. ¿Qué es esa cueva? Ruinas. Cerca de un campamento abandonado hay un par de botellas de oxígeno vacías. Podrías dedicar unos minutos a inspeccionar las tiendas. 8 horas revisando las tiendas y me consume. Hostia, me baja mucho la temperatura corporal. O puedo echar un vistazo rápido, solo pasan 3,5 horas. Pero claro, si las reviso a conciencia, seguramente hay un montón de loot. Voy a hacerlo, ¿vale? Dios. Encuentro una botella de oxígeno. Sube de nivel. Paso ligero 2. Pierdes mucha menos energía en terreno plano. Ganas cordura con los eventos. Esto te puede estar bien, ¿no? Es que, a ver, tampoco sé cuán putada es lo de la cordura. Invierte algo de temperatura corporal para aumentar el oxígeno. No. Voy a darle esto. -1 al gasto de energía en cualquier terreno. En cualquiera tampoco, ¿no? Lo que si avanzo durante la noche me baja mucho la temperatura, ¿verdad? Se reduce por lo general de noche y en condiciones de frío. De hecho, estoy pasando mucho frío ahora, ¿no? Altitud 4.200 metros. Zona de la muerte 6.000. A los 6.000 metros de altitud se alcanza la zona de la muerte. En la zona de la muerte pierdes oxígeno. Hay un montón de cosas por allí, tío. Hostia, todo lo que queda para allá para arriba. Pero esto es un bufo o algo. Duración 3 horas. ¿Cómo que 3 horas? Asignación de teclas 1. Pero no puedo usarla. Le doy a usar y no pasa nada. Cueva. Entras en la cueva. Está seca y es un buen refugio frente al viento. Al fondo de la cueva crees ver un ligero destello de luz. Me tumbo y me duermo. Sigo la luz. Sigues la luz. Cuando te acercas te das cuenta que proviene de cientos de luciérnagas. Fascinante. Mira, más cordura y experiencia. Entras en la cueva, está seca y es un buen refugio frente al viento. Me tumbo y me duermo. ¡Qué bueno, tío! Cueva tranquila. No hace falta tienda. Duración del sueño. Echar una cabezada, dormir profundamente. ¡Ah! ¡Mira el tiempo! Una cabezada, cuando me despierte, seguirá siendo de noche. Pero si duermo profundamente, despertaré en 10 horas. Estos son 6 horas, estos son 10 horas. Pero recuperaré mucha más energía. Bueno, recupero toda la energía. Pero tampoco me hace falta, porque fíjate, con una cabezadita ya recupero todo. Qué guapo, ¿no? Listo. Vale, ¿cómo puedo subir, tío? Tengo que recorrer por allí obligatoriamente, ¿verdad? Creo que no había otra ruta, ¿eh? Podía haber ido por ahí, no sé hablar. Y por aquí. ¿Esto qué es?
Cada símbolo es algo, ¿eh? Santuario. Hay una anciana sentada delante de una cabaña torcida. Su sonrisa sin dientes te percibe con amabilidad y te hace gestos para que te sientes con ella a reponer fuerzas. Le haces caso y descansas. Recuperar vida, recuperar calor. Calor. Qué guay, tío. Pero la mayoría de los eventos son buenos, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Igual conviene no gastarlos todos y tenerlos ahí, ¿sabes? No voy a ir a la cueva, total. Bueno, espérate, ¿puedo cancelar la acción? Puedo cancelarla, ok. Voy a ir a la cueva. A ver qué es. ¿Será como la otra? ¿Descansar y tal? Entras en la cueva, hasta sé que es un buen refugio frente al viento. Ok. Al fondo, en lugar de ver luz, veo un pequeño túnel que se adentra en la oscuridad. Voy a investigarlo. Quieres investigar el túnel, pero está tan oscuro que no ves un palmo de tu cara. Con la linterna podría facilitar la decisión, ¿no? Vas a gatas en la oscuridad. Después de un rato te topas con unas piedras. Parece que la galería se ha derrumbado y no puedes seguir avanzando. Pues mira, dar la vuelta. Puedo tumbarme y dormir o puedo simplemente salir. Vale, he ganado experiencia, ¿eh? Vale, ¿por dónde subo, gente? Ah, tengo que ir por aquí, ¿no? Por cojones. ¿La tienda de campaña puedo utilizarla siempre? Habría sido conveniente lootear eso. Son como unos cascos. Ah, no, eso no son cascos, son dos personas hablando. Y allí es un tesoro. Vale, hay que subir por aquí, ¿no? Santuario, vamos al santuario. ¿Hay que llegar ahí arriba? Vale, se baja la cordura, me está bajando la energía también. ¿O no me está bajando la energía por esto? No, por la habilidad esta. Vale. Una águila dorada aterriza delante de ti con unas alas majestuosas. La miras con fascinación y ella te mira a ti sin miedo. No sabrías cómo explicarlo, pero te ha parecido un encuentro mágico. Gracias a este momento recuperas. Calor no me hace falta, pues estoy a tope. Cordura. Qué guapo. Hay como una tienda allí, ¿eh? ¿Qué es eso que hay allí? ¿Qué hay allí? Otra cueva, chicos. Pero la cueva no me hace falta. Ahí va. ¿Qué significa eso? ¿What, what, what? ¿Cómo subes por ahí? Ah, por aquí. ¿Qué significa la exclamación? ¿What? Sigo el olor. Te adentras en la cueva. Poco después te encuentras una pequeña charca. Un leve rayo de sol se cuela por una abertura en el macizo techo de roca y se refleja en la superficie del agua, creando un intrincado patrón de luz que te hipnotiza unos instantes. Dormir menos. Salir. Ah, porque pasé por la cueva, ¿no? Pasé por la cueva, claro. Mira, nivel. Haz de los consumibles. Moverte por terrenos peligrosos. Pues está muy bien esto, ¿eh? Vale. Cuando sufres un evento de terreno peligroso, ganas 250 de experiencia. ¿Qué es esto que hay aquí, tío? ¿Son rocas normales y corrientes? Ah, son rocas, sí. Mira, esta pared es mucho más alta. Aquí voy a consumir un montón de energía, ¿eh? Uf, lo que me ha consumido de energía ahí. Melodía. Te apoyas contra una pared. Tus oídos perciben una lejana melodía, tierna, suave y preciosa. Cierras los ojos unos instantes y respiras profundamente, a ritmo constante. Sigues escuchando. La música parece provenir del interior de la montaña. ¿Será otro legado de los invasores? O quizás sea algo más misterioso aún. Sea lo que sea, te arranca una sonrisa. Me está preocupando porque solo me salen cosas buenas, ¿eh? Cuando me empiecen a pasar cosas malas, igual me cago en todo. Tú, las runes tienen pintas de que son largas, ¿eh? Vamos a la cueva, que se va a hacer de noche. Pero no bajes por ahí.
Ah, claro, no, no puede pasar por ahí, tiene que bajar. Hostia, pues qué putada, tío. Ahí tengo que maximizar bien mis movimientos para no verme atrapado en la intemperie, ¿sabes? Puedo dormir en la intemperie con una tienda de campaña, pero mejor en una cueva, yo creo. ¿Ves? Un pequeño túnel que se adentra en la oscuridad, vale. La linterna la tengo. ¿Me adentro? El miedo te inunda. No soportas seguir a oscuras y quieres volver a una zona iluminada. Pierdo... Hostia, ¿qué pierdo? Pierdo oxígeno. Mierda. Bueno, pues a dormir, tío. Profundamente. Recupero temperatura, oxígeno y energía. Vale, no pasa nada. Listo. Esto es un encuentro con alguien, ¿eh? Esto es un santuario. Paso ligero. Valentía. Cuando sufres un evento de terreno peligroso, vale. Equipo. Entorno. Ah, tenemos todo esto, ¿no? Noches cálidas, ok. Está despejado el tiempo, ¿eh? Por ahora está despejado el tiempo. ¿Podemos ir aquí primero? Y luego para allá. Sí, ¿no? Mira, ahí se hace de día. Te lo marca, ¿eh? En el transcurso, aquí, se va a hacer de día. Tesoro. Otro loot. Hay un montón de loot, ¿eh? Encuentra una choza cubierta de nieve detrás de un muro de piedra. Parece abandonada. Debe ser un puesto de guardia de los antiguos invasores. Entro. Hay un olor desagradable en el aire, pero no encuentras de dónde sale. Debajo de un catre plegable encuentras una gruesa mata de pelo y unas páginas arrancadas. Cuando estás a punto de mirar las páginas, oyes un gruñido fuera. Miro las páginas. Son dibujos de pumas. Aparecen en sus hábitats naturales, incluidas las regiones montañosas. De repente escuchas otro rugido y esta vez está más cerca. ¿Un puma aquí? Es imposible, ¿no? Hostia, me va a pillar el puma y voy a perder vida. Vamos a probarlo. Hallas varias provisiones en una taquilla. Justo cuando te le metes en tu mochila, sientes algo afilado que atraviesa tu hombro. Sin pensártelo, golpeas el rostro de tu atacante con el codo y huyes de la choza. Escuchas un gruñido salvaje detrás de ti. Tienes que alejarte bastante antes de poder parar a cuidar la herida. Pierdo vida, pierdo energía. Pero he ganado una botella de oxígeno, un té caliente y experiencia. Era el puma. Era el puto puma, tío. Cauteloso. Gastas más tiempo al moverte, pero evitas terrenos peligrosos. Recuperas temperatura corporal al caminar sobre roca. Pierdes 50 de oxígeno, ganas 20 de energía. Ah, me quito oxígeno por energía. Esto puede estar guapo, ¿eh? Porque ahora puedo hacer así. ¡Pum! Tiene cooldown. Ah, mira, esto tengo que activarlo antes de moverme, claro. Esto lo activas, se activa cada 20, o sea, tiene un cooldown de 24 horas, pero dura 3. Menos 35% de pérdida de tiempo en cualquier terreno, más 2 de temperatura para moverme. Vale, si me falta temperatura, utilizaría esto, ¿no? El oxígeno se va recuperando, supongo. Mientras no esté en la zona peligrosa, hostia, está nevando. Mayor gasto de energía al escalar. Hay una anciana sentada delante de una cabaña torcida. Su sonrisa sin dientes te percibe con amabilidad y haces esto para que te sientes con ella a reponer fuerzas. Le haces caso y descansas. Gano temperatura corporal, calor, salud. Salud. Vale, si me muevo voy a gastar muchísima energía, ¿no? Aquí voy a gastar un huevo de energía, parece. Hay que subir allí, ¿no? Igual tuve que haber ido por el loot, tío. ¿Cuánto recorre todo esto, tío? Vete aquí primero, anda. Voy a gastar 11 de energía yendo hasta allí. Vale, vamos a coger todo eso. Diría que la cueva también, ¿eh? Hombre. Así. Let's go. Vamos a hacerlo en ese ritmo. Lo último va a ser la cueva para acostarnos y dormir.
Pasas una grieta enorme y oyes unos débiles gritos de ayuda. Miras e identificas a un pobre alpinista en el fondo de la cima. Bajo a salvarlo, sigo caminando. Lo siento, colega. Lo siento. Acabamos de dejar morir a un alpinista, tío. Santuario. Hay unos escalones labrados en la piedra que llevan una especie de pedestal. Será un santuario o un lugar religioso. No eres una persona especialmente espiritual, pero sientes que este lugar es sagrado. Quizás solo sea producto de tu imaginación, pero rezas santuario y pides energía, tío. Qué maravilla, gracias. Continuamos, ¿eh? Pues igual no me hace falta la cueva, ¿eh? Cancela. Vente aquí al loot. Y luego vamos para allá. Cerca de un campamento abandonado hay una tienda desgarrada. Podrías dedicar unos minutos a inspeccionar las tiendas intactas. Vale. Detenidamente, perdería temperatura. Sí, revísalas a tope. No encuentro nada. ¡Hostia! No se ve nada, tú. Vale, vámonos a la cueva a dormir. Está seca y es un buen refugio para enfrentar el viento. Sin embargo, percibes un olor fuerte. No encuentro nada más que mechones de pelo y huesos. Vale, pues nada, me tumbo y duermo. Profundamente. Así recupero todo. ¡Pum! Vamos perfecto, baby. Vale, vuelve aquí. Bueno, cancela aquí. Es de día. Amanecer. Frío. Vale. Por aquí no hay nada más. Hay que llegar al santuario ese de allí. Dale caña. ¿Qué es esto, por cierto? Detenerse. Ah, detener el movimiento. Vale. Puedo hacerlo con W. Por ahora está resultando bastante sencillo, ¿eh? Por ahí hay loot, más eventos. Voy recuperando el oxígeno. Aún no estoy en los 6.000 metros, que la zona de la muerte es la de 6.000. Hay una hoguera encendida, pero no ves a nadie cerca. Parece que las llamas luchan por sobrevivir contra el gélido viento. Mirar esa danza de fuego frente al frío es como una meditación. Observas durante un rato y recuperas. Vale, cordura. ¿Debería ir al loot? ¿O debería subir de golpe para acá? ¿Qué significa esto, tío? Es que me lo marcan amarillo, tío, como si fuese algo malo. ¿Qué es eso? Uf, está cerca la cima, ¿eh? Pero cómo... ¡Dios! Mira todo esto. Mira toda la energía que voy a perder. Pero realmente lo quiero, ¿eh? Voy para allá. Vaya subida esta. Y se me va a hacer de noche en la subida. Voy a perder bastante cordura, temperatura. Bueno, tampoco pierdo tanto, lo que más pierdo es energía. ¿Qué tengo en el inventario, por cierto? ¡Eh! Glaciar. Mientras trepas junto a una grieta plana, pierdes el equilibrio y empiezas a resbalarte. Poco después logras agarrarte. Me dejo caer por la pendiente con cuidado. Ah, esto significa, eso es lo que significa esto. Que pueden ocurrir malos efectos. O sea, pueden ocurrir malos eventos. No pasó nada. Vale, estamos bien. Estamos cuchi. ¡No veo! Hostia, pero está lejitos todavía, ¿eh? La cima. Está lejillos todavía.
Yo quiero coger esto. Cancela, cancela, cancela. Rápido, cancela. Vale. Ok, así. Así dejo la cueva para el final. Para recuperar energía. Miedo, otra vez. Oyes el ruido de dos piedras que están cayendo por la montaña. Una de ellas te golpea en el rostro. Ah, no, en el torso. Caja de transporte. Distingues la silueta de un gran objeto rectangular oculto bajo un viejo paracaídas. Con cautela levantas la tela manchada y destrozada y encuentras una caja metálica. ¿La habrán utilizado para transportar mercancías? Investigarla. ¡Estás de suerte! La caja contiene provisiones. ¡Una tienda de campaña! Eso está chetín, ¿no? Ganas cordura en los eventos. Recuperas energía si caminas sobre la nieve. Aumenta la energía máxima. ¿Cuánto? Más 40 de energía máxima, papi. Vámonos. Vale, ¿esto qué será? Tiene forma de sol. Cueva de piedra caliza. Te adentras en una cueva bastante amplia. Son innumerables las estalactitas que cuelgan del techo. Algunas más largas incluso que tu brazo. El goteo continuo de agua discurre delicadamente desde las estalactitas hasta las rocas y finalmente hasta los estanques inferiores. El hipnótico tintineo que producen al caer te produce una sensación relajante y tranquilizadora. Las formaciones de roca tienen que tener miles de años como mínimo, desde que los primeros pobladores ocuparan esta isla. Te alegra pensar que algo puede resistir tanto tiempo. Tú también estás aquí para que algo te sobreviva. Algo de lo que la gente seguirá hablando durante años. Hostias. Vale, vamos a la cueva. No te caigas ni te pase nada aquí, ¿eh? Por favor, te lo pido. Vale. Frente al viento, me tumbo y me duermo. Aquí no hay ningún tipo de olor ni nada. Me tumbo y me duermo, vale. Profundamente. Voy a perder mucho calor, ¿eh? Bueno, puedo darle este buffo ahora. Puedo darle ese buffo. ¿Puedo subir? A ver, ¿por dónde se sube? Dios, hay un montón. Dios, hay un montón. Dios. ¡Oh! Hay un montón de cosas malas que pueden ocurrir en el camino. Recuperando calor con el poder, ¿eh? Estoy un poquito ya... Se está notando que estoy hecho polvo, ¿eh? Quiero llegar a la cima, chicos, antes de cerrar el episodio. Joder. Rodeo la grieta. Una grieta bastante ancha te separa, te corta el paso. Hay un puente de nieve que te permitirá cruzarlo, pero no sabes si es estable. ¿Si lo cruzo? No, voy a rodearlo, ¿eh? He perdido tiempo, muchísimo. Cerca de un campamento abandonado y un par de botellas de oxígeno vacías. ¿Podrías dejar unos minutos a inspeccionar la tienda? Nada, un rápido vistazo, yo creo, ¿eh? No me hace falta. Bueno, la botella de oxígeno me va a venir bien más adelante. Para la zona de muerte esa. ¿Cómo lo utilizo? ¿Quieres usarlo? Sí. Esto me da cordura, que no me hace falta. Esto me da energía. Aquí no puedo equiparme nada. Esto es un piolet, son botas, casco. Y estos son anillos o algo. Vale. Hay que atravesar todo esto. Aquí pueden salir cosas malas, ¿eh? ¿Esta zona? Zona de la muerte, cuidado, ¿eh? El aire se está enrareciendo y te cuesta mucho respirar. Estás en la zona de la muerte. Te detienes un momento para prepararte para el difícil camino que lleva a la cima. Subiré lo... ¿Cómo? Subiré lo más rápido posible. Gastas menos energía en un breve... ¿Cómo? Gastas menos energía un breve lapso de tiempo. Pierdes menos oxígeno durante más tiempo. Antes de subir, debo curarme las heridas. Esto me da un poco igual, la verdad. Esto. Tengo bastante oxígeno. Tengo tres botellas, o sea... Finalizan 8 horas, ok.
Encuentras una mochila oculta bajo una fina capa de nieve. Las huellas de unas botas se alejan del lugar. Si saquean, desaparecen tras una roca. La registro, perdí cordura. Sigo las huellas. Voy a registrarla. Una botella de brandy vacía de la mochila. Luego otra y otra, nada más. La decisión es tal que tiras la mochila a un lado y sigues tu camino. No había nada en la mochila. Vale, ¿dónde está la cima? Allí, ¿no? Pues mira, vamos a esa cueva directamente. Como putos pros. Yo te quiero llegar. ¿Cómo cojones, Marco? Ahí. Pueden pasar mil cosas en el camino, ¿eh? Vamos a acelerar, tú. Pierdo menos energía, acordaos. Por el bufo este. 50% al gasto de energía. En cualquier terreno. Esto es muy bueno, ¿eh? Zona de la muerte, tío. Vale, cancela. Sube aquí, luego aquí y luego la cueva. Uf, queda poco para la cima, ¿eh? Un águila dorada aterriza delante de ti. Esto ya lo vimos. Calor. Continúa, dale. Círculo de piedras. Delante de ti ves el perfil de unos monolitos colocados en círculo. Algunos se han derrumbado y se han roto mil pedazos. ¿Será un antiguo lugar para rituales? Continúo. Me quedo y examino la zona. Dios, pierdo mil cosas. ¿Por qué pierdo tanto? Nah. Creo que voy a pasar de arriesgarme, ¿eh? Mierda, tío. ¿Qué he perdido? Más 50 gasto de energía en cualquier terreno. ¿Durante cuánto tiempo? Joder, que tiene una lesión, ¿no? Sigo la luz. Vale, cordura. Luciérnagas, ok. Me tumbo y duermo profundamente. Pierdo mucho oxígeno, no importa. Lo recupero con las botellas. Tengo muchas botellas todavía. Gastas más tiempo al moverte, pero evitas terrenos peligrosos. Recuperas temperatura corporal al caminar sobre roca. Invierte algo de tiempo en recuperar un poco de cordura. Voy a llevar este entonces. Y me va a chutar una botellita de oxígeno. Vale, ¿por dónde hay que subir ahora? Si lo doy directamente aquí. ¿Y esas rojas? ¿Esas líneas rojas? Ah, que pierdo toda la energía, ¿no? Si voy directo hasta allí. Vale, tendré que utilizar la tienda para descansar, seguramente. Mira, hay cueva allí. ¿Y dónde voy a consumir toda esa energía? ¿Allí? ¿No hay cuevas en la subida? Espérate. Cancela. Dios, todo lo que voy a perder. LOL. Y por ahí, mira, hay una cueva ahí. Vale, pues mejor hacemos un rodeo, ¿no? Que subir todo esto de golpe. Está muy divertido este juego, ¿eh? Para ser la primera run está muy bien, tío. Me imagino que será la montaña más sencilla, la ruta más sencilla. He puesto todo lo más sencillo. Y la dificultad más sencilla. Pero luego se puede ir aumentando, pero que flipas. Vale, mira, tenemos cueva. Podemos recuperar la energía. Me tumbo. Vale, voy a recuperar todo, tío. El oxígeno me da igual. Tengo dos botellas más. Lo que sí que avanzar aquí de noche no es buena idea, ¿no? Santuario, no sé qué. Dale. Estamos en la cima ya, tío. ¿Esto qué es? ¡Maravilla! ¡Has descubierto un árbol! No sabes cómo he podido sobrevivir a esta altitud, pero verlo te reconforta. Vale, escúchame. Chútate otra botella. Y una tienda de campaña, ¿no? Espérate, o puedo subir un poco más. Ah, bueno, puedo subir ya directamente.
Hemos conquistado la cima, chicos. La aurora boreal, qué bonito, ¿eh? Hostia, qué lindo, tío. Listo, primera cima. Tu corazón se siente ligero y lleno de alegría cuando llegas a la cima. Ya has olvidado las dificultades de la ascensión. Saboreas el momento, es tuyo y de nadie más. Entonces colocas la bandera. Los que vengan detrás de ti deben saber lo que has logrado. Logro desbloqueado. ¿Por qué está aquí? No, porque está ahí, perdón. ¡Ah, hay que volver al campamento base! ¡Hostias, es verdad! Hay que volver al campamento base. ¡Es verdad! Que no solo es conquistarla, es bajar después. Su puta madre. Vale, ¿cómo bajo? ¿Esto qué es? ¿Ese cuál es? Ah, el de encuentro con alguien, ¿no? Hay que bajar, ¿eh? Coño, hay que bajar, es verdad. Tú, pero no tengo tiempo para bajar, chicos. Se va a hacer muy largo el episodio. No tengo tiempo para bajar, chicos. Voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Me he bajado y subido. Voy a dejarlo por aquí, después de haber conquistado la cima. Chicos, esto es un mortable. No me acuerdo cómo se llama. Os lo dejaré en la descripción, ¿de acuerdo? Por si queréis entrar, echarle un vistacito, darle a vuestra lista de seguimiento, comprarlo, lo que queráis. Tiene muy buena pinta. Si queréis una serie, o al menos un par de episodios más. No una serie, pero un par de episodios más con algún otro personaje, alguna otra ruta, otra montaña. Dejad un like, ¿vale? Un comentario, que esas cosas están bien. Voy a desconectar esto. Y... nos vemos en el siguiente episodio. Chaito.